Ven, es hora, ven. Hace mucho tiempo no hacía esto, hace mucho tiempo no mostraba lo que tenía que mostrar y el carrito de la abuelita y yo el carrito del mercado. ¿Tú? ¿Eres un... Hemos traído de ayuda. Bueno, vamos al supermercado. Vamos a mostrar cuánto me cuesta, qué compro y cuánto gastamos. No puede durar tus 5 días sin la Megan porque no sabes tú ni qué comer. He cambiado, ¿eh? ¿Ah? He cambiado un montón. Ahora compro cosas más saludables. Bueno, antes era una caja de cerveza, más 20 huevos. Y todavía sigue, pero... Estos kilos de arroz. Ayuda vino, ayuda vino. De esta manera es como nosotros en Nueva York, no siempre, vamos al supermercado. No tenemos carro, la gente que usa carro debe estar diciendo, qué miércoles ir. Pero uno se divierte mientras que va al supermercado en bicicleta. Vamos a ir a Wegmans. Yo sé, la otra vez que grabé Wegmans me dijeron que eso es muy caro. Pero es el ese y Trader Joe's son los dos únicos supermercados que Megan me autoriza a comprar. Bueno, que compramos por la calidad de los productos. Es mucho más caro de lo que podrían costar otros lugares, pero... Solamente que tenemos un pacto con Megan para manejarlo juntos siempre, no con personas desconocidas. Se puede, grosso. Spider-Man, Spider-Man. Chicken breast, no, turkey yo quiero. Quiero pavo. A ver, 3,25 cada. Eso me sale unos 3 sándwiches. El turkey bread, son diferentes, ¿no? La lista tiene huevo, papa, pollo entero, salmón, Henry se fue para arriba. Sí, este. 5,49, está bien, ¿no? Yogur. Espérate. ¿Este yogur? Yogur griego, ¿no? Ese es el sano, ¿no es cierto? No tiene grasa ni nada. Pero si tú no tomas leche ni comes queso... No, pero yogur, sí, pero el yogur griego tiene... Te hace probióticos, ¿no? Claro, te hace... Yogur alternativo. Está 6,50, ¿eh? No. Me quiero mucho, pero no tanto tampoco. Acá. ¿Este no es? Este es de Greek yogurt. Está 4,29, está mejor. Este de acá. Greek non-fat yogurt plain. Este de acá, para hacerme mis... En la mañanita, cuando llego a correr. Este es el huevo controversial, el que te dicen que es free range, ¿no? Pero al final es casi lo mismo, te los ponen... Sí, lo único que ponen el huevo, la gallina... ¡Oh, mira cómo se va la cosa! Un trencito ahí lleva la vaca. Megan me enseñó esto, que siempre tengo que abrir la caja. Yo no sé, yo te lo juro, yo soy un cero para esto. Y ver si los huevos no están rotos, sí. So, los amos de familia tienen que saberlo. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo hacías? Claro, pues soy yo el que compra. ¿Tú eres el que compra? A veces. La cara que puso. A veces. Sí, yo uso cebolla un montón para mis aderezos. No, pero igual te los pesan así nomás, sin bolsa. Pero acá te acuerdas que yo hice un video una vez para Instagram que puse que había papas embolsadas por unidad. Oh, sí, por unidad. Acá era. Aquí están. Ya no la tienen... No, pero una bolsa. Ya no la tienen por plástico también. No, felizmente. Una bolsita de papa roja. Red potatoes. Vamos. Tengo huevo, papa, ya está. Pollo entero, salmón. Vamos a la carne, la proteína. ¿Sabes cómo hice la lista? Le pedí a ChatGPT que me haga una dieta semanal para querer correr. Claro. Hacer músculo. ¿Y qué más le dije? Subir un poco de peso. Me dio la dieta y le dije, con todo lo que me diste, hazme una lista de mercado. Buena idea, claro, pero no se puede estar utilizando el ChatGPT. Igual te manda salmón, camarón, blanco, pescado, te manda ChatGPT, dice que nosotros somos millonarios, huevón. Ahí tuve que ponerle mi rango es de 5 a 10 dólares. Para que entienda que no somos ricos. ¿Tú cómo compras el pollo, entero o no? ¿Lo compras entero y lo deshuesas y lo...? Mira, por ejemplo, esto de acá yo compro así. Agárame ese polluelo. ¿Cuánto está? Dice... Como inflado, ¿no? Todo siempre lleno de agua. ¿Cuánto dice? ¿Tú eres? 15. ¿Cuánto? $15. No, estás loco, hermano. ¿Qué pollo qué? Pero $15 ya tú lo compras listo así para comer. Pan integral.
$15 un pollo, pero se puede tener el... Y yo no le encuentro ninguna diferencia al pan con el sabor, nada más calorías dependiendo cuánto te comas. Ángel, cuídame, ¿ah? ¿Eh? Cuando te comas. Escúchame, ¿qué me falta? Me falta el pollo, weón. Bueno, tenemos que comprar el pollo, ¿sí o sí? Sí, pero vamos a dar la vuelta que ya es más carne. ¿Cuánto está? 24. Ah, está bien, ¿eh? Está... 6 libras. ¿Ground pork? Beef. No, dame échale. ¿Esta? Sí, está bien. ¿Seguro? Son 6 libras. Una libra por día son $6. ¿Cuánto es ese pollo? ¿10? Ah, está mejor, sí. Bueno, me falta verdura, huevón. Verdura. Sí, ya. A ver, igual Megan llega en unos días, así que no voy a comprar todo solo para mí. Ahí está el pescado blanco. No, pescado es un poco caro. Yo estoy gastando, pero... Enséñaselo el salmón. ¿El salmón cuánto cuesta? $30 la libra. Bueno, el king. Ese es el rey que, salmón. El otro, Alaska, ¿no? El cojo salmón. Cojo. Pero es decir que el king salmón cuesta... Ese está caro igual, ¿eh? Arriba está 9. ¿Cuál? Arriba. ¿Y cómo se agarra, weón? Arriba. Ahí lo he dicho. Sí, le hago un sándwich, ahí me lo como, tranqui. Hay más por allá, ¿no? Sí. Así está como... Me falta comprar palta, vamos a ver cuánto está la palta. Listo, bueno, el único... Es grande, este supermercado, ¿eh? Sí. ¿No? ¿Así se llama en el Bronx? Más grande. Más grande, ¿no? Porque hay más gente por allá también. Sí, ¿no? El truco para encontrar el limón perfecto, jugoso y bueno... ¿Cuál es? La cáscara. ¿Cómo es eso? Enséñame. Mira. Tú te das diferencia, esa, una cáscara está fina, y la otra está como más gruesa. La fina es la que normalmente tiene más jugo. ¿Sí? A mí me ha tocado acá de todo, ¿ah? Que yo lo tocaba así los limones y estaban suavecitos y... Después no tenían si nada. Sale una gota, güey. No. Unos 5 o 6, unas... Lo que pasa es que nos entendemos, hay ciertas palabras que no son dominicanas. Lima para mí es el amarillo grande y limón es el chiquitito verde. Para ti la lima es... ¿Cuál es la lima para ti? Perú. No, la lima, no, Perú. La lima para ti, ¿cuál es? ¿La verde o la amarilla? La amarilla. La amarilla también. Ese es limón. Nos entendemos. Vamos a buscar la palta. Uy, no, vamos a unos pepinillos acá. Pepinillos. Estamos bien. Yo creo que me va a estar orgullosa de nosotros. Aquí viene la temporada de... ¿Saben de qué viene? La temporada de calabaza, de pumpkin. Espinaca para la ensalada, ¿eh? Aunque pensándolo bien, eso es la lima. Y ese es el limón. A ver, no te digo que debe ser un... No. ¿Cuál es la lima? Es... ¿Lima? No. Entiende, escucha. Yeah. Solo conocía eso como limón. Ah, ya. Yeah. Eso como lima. Cuando llegué acá, es al revés. Eso es el limón. Lemon. Y esto es la lima. Claro. Pero yo nunca había conocido esta hasta que llegué aquí. Ah, no, allá no hay en Dominicana. Sí hay. ¿Les importa? Me imagino, y también crecen, pero no la conocía. Ah, conocía esta. Nosotros la comemos como fruta, la lima. A mí no me gusta. Imagínate, no se le da nada más nada ya. Me falta la lenteja, el frijol, el garbanzo, si puedo comer garbanzo. Voy a hacer un concierto de pedo en mi casa. Suerte que estás solito. Pero se acostumbra el estómago, ¿verdad? Claro que sí, a mí no me da nada. A ti no te da nada cuando comes frijoles. Y me encanta. Yo soy una sinfónica, güey. Yo me vuelvo una sinfónica de pedo cuando como frijoles al instante, me da. Yo creo que es dependiendo la forma en cómo se preparen. La vez pasada vi un TikTok y como siempre medio que me sentí engañado, que le echabas orégano y dice que es para que le baje el... No sé. Porque el orégano se supone que te ayuda con... A desinflamar, ¿no? Con la digestión y eso. Igual me tiré menos quizás, pero... Pero seguía igual. Excuse me, dry fruit? No? Or rice? Dry, dry fruit. Frozen? No, dry. Yeah, that would be like in the produce, like on the overhead and stuff. They have. And the first one? Yeah. Okay, thank you. Yeah. ¿Y el arroz? ¿The fried rice? No. Sí. Es que no trabajamos aquí. No trabajamos ustedes aquí. Ahí está el rey. Es que tú no sabes leer, ¿me entiendes? Perdón, recién ha llegado a Estados Unidos.
Imagínate. Es que si no lo dices con el acento correcto no te entiende nadie. Claro, porque todo tiene su... Yo no, acá está. Yo no sé, o sea, yo no soy el más ducho en hablar inglés, pero... ¿Me entendió? Bueno, esto lo estoy comprando para hacer mis... Pero había uno que estaba mezclado, así que venía mezclado, ¿no? Pero hay mucha variedad, como te digo, el forma. No, es que este es bueno cuando estás con hambre y no quieres... de esto. ¿Cuál es ese? ¿Eso qué? Ah. No, pero es que este es químico, weón. Sí, pero cuando pequeño... ¿Los Blue Sharks? Lo vendían a pez en el colmado, como le decimos allá. ¿En el colmado? Sí, y eso lo sacaban con una pincita así. No, yo no soy mucho de dulce. A mí un pedacito de dulce ya me hostigó. Este de acá, gusta. Yo cuando vivía en Argentina, weón, yo compraba todo lo que tenía en la marca del supermercado, que todo era más barato. Sí, y normalmente es lo mismo. Cocoto. Oh, mira, lo hay el amezclado. ¿Este de acá? Mira, lo hay, ajá. Está 12. ¿Cuánto? 2. Escúchame, lenteja y frijol. ¿Y arroz? Arroz. Arroz integral, aunque bueno, este... Nada. Este es rico, ¿no? El jazmín. Es bueno si lo sabes cocinar. Pero yo tengo que comer el integral, weón, porque ese es esta de acá, pero a mí no me gusta. El basmati rice. ¿Te gusta el integral? A mí me gusta el negro. ¿El negro? Uf. Pero tiene que durar 24 horas antes de cocinarlo en agua. Bueno, me tendré que sacrificar. Yo te lo juro, pensaba dejar el arroz, weón. Y... Pero yo un día sin arroz y comienzo a así como si me faltara una droga, weón. Cuando uno le da esa descarga de dejando la droga, ¿sabes? Sí, el dulce. El withdrawal que le dicen. Pero bueno, tenemos que... Ah, esto de acá también necesito. Acá era, ¿no? No. Ah, habichuela, dices tú, ¿no? Habichuela, ¿de cuáles? La normal, no sé cuál es la normal. ¿Cuál es la normal? La blanca, la blanquita. Mi pregunta es: y una lenteja, y una lenteja. ¿Para ti cuál es la normal? Una blanca normal. Mira, ¿no? La gira o la pinto, como le llamamos no, allá. No, pinto no. Esa. Blanca, buena. La blanca hay que saberla cocinar. Sí, no, tienes que dejarla remojando un día para otro, ¿no? No, y esa sí te da mucho gas. ¿Pedo? Sí. ¿Pedo por todos lados? Esa, pero buena cuando la cocinan. Pero te acostumbras el estómago, ¿no? Ustedes comen mucho frijol y ya no te tiras pedo, así que tiras pedo cada rato. Solo sigue tirando igual. Corre, ¿dónde estás? En el paraíso. ¿Está lista, no? Sí, para comerla ahora, sí. Una para comerla ahora y otra para comerla cuando te acuerdes. Sí, pero esa está como media... Una 7-9 cada una, huevón. ¿Sí? Esta buena para hoy. Producto de México. Sí, está bien esta, creo, ¿eh? Sí. Hi, how are you? Good. Primero. Okay, cool. Chicken, potato. Okay. Make better Why friends. Why he stretching me, huh? Why? Why he stretching me? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto crees que salió? 2.50. No. Menos. Menos. Está bueno entonces. 1.83. 1.83 está bueno. ¿Tú crees que sea buena idea o no? Bicicleta. Bueno, con ese carro se ve que pesa bastante. ¿Le damos o no le damos? Yo creo que nosotros nos podemos matar en ese carro, en esa bicicleta con ese carro. ¿Nos matamos? Yo creo que sí. No se me tiró a soñar. Para que me ayudes, tienes que ayudar, no puedes comprar y salir en el video y hacerte superhéroe y
¿No? Pues sí lo fui. Se quiere ser el superhéroe y no quiere terminar de ayudar. Pero que sí lo fui, ¿no? La carne nada más. Los huevos sí llegaron, huevos. Pero enteros, ¿eh? Primera vez en tu vida, seguro, ¿eh? Sí, no sé. ¿Tuvieron bien? Hay que guardar toda la carne nada más. Y lo demás ya lo puedo guardar. El aguacate casi se daña. ¿Sí? Bueno, tan bueno todavía. Sí, no, está bien. Me juro que Megan estaría orgulloso de mí, pero no de ti tanto, ¿eh? Mirando todo esto, ¿cuánto crees que gasté? 60. ¿Cuánto? 60. ¿60? 150. Tienes carne, tienes huevo, tienes pavo trozado, tienes hummus, tienes yogur griego, tienes salchicha, verdurita, un pollo entero, un pancito, mucha flatulencia, mucho frijol, atún, tres faltitas, fruta seca, pimiento, plátano, tomate. ¿Cuánto? 150. 150. A mí, bueno, no sé, porque normalmente cuando voy a la tienda aquí, como que no es nada. Es que la de aquí es cara. Sí, pero es como compro cosas para una cena y sale como 50. Exacto. Entonces, pero yo sé que Wegmans es un poquito mejor. Es mejor, o sea, no es más caro que el de la esquina, sino que el de la esquina come más conveniente, pero nos cobra más caro quizás. Pero la calidad no es tan buena. Uh-huh. Y Wegmans sí o no, es mejor, ¿no es cierto? Sí, Wegmans son precios normales. ¿Tú cuánto tiempo crees que nos dura esta comida? Tenemos, ¿se acuerda que tenemos todo esto y el arroz? Hay un... Well, con eso, semanas. Bueno, esto sí un montón, pero ponle lo demás. 2 semanas y media. 10 días, ¿no? 2 semanas y media, por ahí, ¿no? Sí, pero la cosa es que vamos a faltar cosas fresquitas, claro, para mezclar. ¿Qué falta? ¿Qué me faltó comprar? Vegetales, bueno, ¿no? Puedo decir, sí, no sé por qué compraste hot dog. No, pues si para el chaufa, pues, para el chaufa. Sí, pero eso no es saludable. Y vamos a pero yo compré todo saludable, algo no saludable tenía que ponerle para balancear. Pero, pues, imagino que hay hot dogs un tipo más natural. Bueno, y volví al atún. ¿Eso está saludable? ¿Sí? I mean, ¿es sostenible? No sé, es que no. Me gusta cuando lo pescan sostenible. Ah, sí, dolphin safe. Dolphin safe, muy bien. Sí. Faltamos como verduras verdes. Sí. Y verde nomás faltó, ¿no? Porque sí, todo lo demás está. Tiene normalmente cuando yo compro es como así de carne, así de carne y todo lo más verduras. Claro. Y gastamos el triple. Todo aquí es como marrón, ¿no? Ay, bueno, el paquete de carne rojo es más grande que la ensalada. Es que esto para después de correr la hamburguesa que nos vamos a hacer. ¡Ah! Y también el pollo entero, me gusta eso. Pollo entero. Sí, eso domingo, un pollo entero adentro, pero falta hierbas frescas. Ahí hay algunas cositas, no siempre. Gracias por ver. Yo no sé dónde tú pones. En cualquier lado ponlo, por favor. Pues si no, si hay, no me hagas renegar. Si no hay espacio. Ponlo en cualquier lado, ¿ok? Si vas a ayudar, ayuda bien. A mí no vengas acá a renegar. Tú vas a estar solo. Henry, ¿qué vas a grabar? Ahí está, pues. Él piensa que va a grabar comida. No todo es comer siempre, comer y comer, ¿no? Cuando tienes que trabajar, trabaja. Bueno, pues para eso somos, ¿no? para comer gratis. Claro. Dos vacas compramos ahí. Ahí tengo un montón de comida, ¿ves? Un pavito. Compré harta lente. Esto tengo para comida. No, tengo comida para un buen rato. ¿Tú cuánto gastas normalmente cuando sales a comprar esto? No, yo compro mensual. ¿Mensual? Cada 15 días. 2 meses. Tú vas a Costco. Sí, nosotros compramos en cantidad. Pero compra en general hacemos cada 2 o 3 meses y se gasta alrededor de $400, $460. ¿Por los 2 meses? Ajá. No, pero muy entraba. Uy, y compraste salmón también. Sí, es verdad, el salmón. Ahí sí, está. Para el pancito. Buena idea. Para el bagel. Muy bien. I mean, parece rico todo. Bueno, sí, esto va a durar dependiendo pues lo que se consuma, pero sí, yo creo que tomo 10 días de comida. ¿Tú piensas? 10 días, sí. Hacemos una... Es que siempre vamos a tener que comprar cositas que nos faltan en la semana, ¿no? Sí. Porque has planeado los... Las comidas, claro. ChatGPT me dio. ¿Ah? Sí. Y entonces tú sabes que si vamos a cocinar eso, tenemos lo que necesitamos para ponerlo. Sí, tenemos todo. Entonces sí, si lo compras sí, así, porque vamos a faltar. Gracias por ver. Querubines, gracias por ver. Nos vemos pronto. Llegó Mega, ¿eh?
Yo veo. Y síganla a su Instagram, que necesitamos que tenga seguidores porque es una actriz de comerciales, me dijo. Se fue a hacer un comercial a California, ¿eh?